El Reus vol passar pàgina després de la derrota en el Clàssic contra el Barça del passat diumenge i la millor manera de fer-ho és sumant els 3 punts aquest dissabte a la pista de l'Alcoi. Els valencians sumen 4 punts, amb una victòria, un empat i una derrota. L'únic triomf que han sumat ha estat a casa i per un contundent 8-2 contra el Voltregà. Els roginegres creuen que per guanyar hauran de patir. Bueno, ya con muchas ganas, mucha ilusión de este partido contra el COVID. Sabemos que es un partido complicado. En la Liga Catalana ya jugamos contra ellos, ganamos de nuevos goles, no me acuerdo ahora, pero ahí estuvo el partido. Y sabemos que además en su pista es un rival fuerte, que ha ganado los dos primeros partidos. Y como dijimos, la dinámica que llevamos son todos partidos complicados y que tenemos que sufrir para poder sacar nuestros puntos. El plantejament del partit serà el que està practicant l'equip de Jordi García en els primers duels de la temporada, un Reus que vol proposar i no deixarà jugar el rival. Yo creo que nosotros vamos a seguir con nuestra filosofía, vamos a jugar a nuestro hockey y vamos a querer proponer y a no dejar al rival jugar a lo que ellos quieran, al final es lo que se trata. A partir d'aquí, pues bueno, puede salir mejor, puede salir peor, un fin de semana nos organiza con todo el equipo, otro fin de semana nos puede salir peor, pero la filosofía es siempre la misma, vamos a ir allí, vamos a ir a ganar con una mentalidad ambiciosa. El duel entre l'Alcoi i el Reus es disputarà dissabte a partir d'1:15 del vespre amb l'arbitratge de David Cantós i Oriol Escobar.